Hola, soy el fotógrafo Rodrigo Pelicier. Hoy día quiero aclarar una duda que tiene mucha gente. Son varios los que preguntan si los objetivos de X son compatibles con las cámaras full frame. Se puede usar perfectamente un objetivo de X como este zoom Nikon 18-140 mm en una cámara full frame. Esta es la D610 y esto sirve para las demás cámaras también, full frame. Claro que si uno compra una cámara full frame, la idea es usar objetivos que nos permitan emplear todo el sensor. Porque cuando uno usa un objetivo de X en una cámara full frame, tenemos que producir un recorte que solamente nos deja utilizar la parte central del sensor, como si fuera realmente un sensor APS-C o recortado o DX, ya es lo mismo. Como les decía, el ideal es poder usar todo el sensor, no solamente la parte central, ya que estamos comprando una cámara full frame con esa finalidad. Pero si alguien tiene ya comprado un objetivo de X, no quiere decir que ese objetivo va a quedar obsoleto, ¿ya? Puede usarlo en la full frame. Lo que sería ilógico sería tener ya la cámara full frame y comprar después un objetivo de X para ella. Eso sería absurdo. Pero si uno ya tiene el objetivo de X, puede usarlo en la cámara. También he leído bastante que comentan que los objetivos para full frame son muy caros. Es verdad que son más caros que los de X, pero también está la alternativa de los objetivos D, de la línea D. Son más antiguos, pero funcionan perfectamente en una cámara full frame. Y se puede usar el sensor completo. Tienen AF. Claro que solamente funciona el AF con las cámaras que traen el motor de enfoque incorporado. ¿Ok? No sirve para usarlos en el modo AF en la línea 3000, por ejemplo, o en la 5000. Les voy a explicar cómo se debe configurar la cámara full frame para que nos deje usar objetivos de X sin que quede el borde de la fotografía viñeteado, sin que quede oscuro. Encenderé, entramos aquí en el menú, lo mostraré con esta otra cámara para que lo puedan ver bien. Entonces entramos aquí en el menú de disparo que tiene el icono de la cámara fotográfica y en la penúltima opción nos indica zona de imagen. Entramos aquí y dice recorte de X. Yo lo tengo en automático. Las veces que uso este objetivo no corro el riesgo de que se me olvidara hacer el ajuste para DX. Entonces yo pongo el objetivo en la cámara y la cámara automáticamente lo reconoce y me deja solamente funcionando la parte central del sensor para que, como les decía, no me quede el borde viñeteado. Pero por supuesto que da la opción también de desactivarlo. Si lo desactivo, como lo estoy haciendo ahora, al colocar el objetivo me quedará el borde viñeteado al tomar las fotografías. Entonces el ideal es mantenerlo activo para que reconozca la cámara automáticamente el objetivo de X al montarlo en el cuerpo. ¿Ok? La otra opción que nos da también es elegir la zona de imagen. Aquí podemos estar, por ejemplo, con un objetivo
full frame, supongamos que tenemos un teleobjetivo de 200 milímetros y queremos que nos haga un recorte para poder acercar más la imagen, elegimos acá el DX, el recorte DX, y vamos a obtener un objetivo más potente, ¿ah? Multiplicando por ese factor de 1.5. ¿Ok? En definitiva, lo que les quería comentar y dejarles claro es eso, que los objetivos de X sí se pueden usar en cámara full frame y lo pueden ver mejor en estas fotografías que tomé explicándoles este punto. En esta primera foto pueden ver que la cámara no la ajusté, la cámara full frame no la ajusté para el DX en forma intencional, para que vean cómo viñetea. En esta otra fotografía sí hice que la cámara hiciera el recorte solamente ocupando la parte central del sensor con el objetivo DX, para que vean que funciona perfectamente. Espero que esta vez, como en los capítulos anteriores, las ideas que les voy expresando les queden claras para que sigan progresando en sus conocimientos fotográficos. Los veo en un nuevo capítulo y que estén muy bien. Gracias. Y no olviden suscribirse al canal si les interesa seguir recibiendo el contenido nuevo que voy agregando todo el tiempo. Hasta luego y nos vemos.